Bien, hablemos de la fecha 8 del fútbol profesional colombiano, porque la abrirá Leones, el elenco de Itagüí, que estará recibiendo a Chicó en su estadio a las 4 de la tarde. Un duelo que pues tiene en el panorama 3 puntos, que son más que por la liga, por la tabla de posiciones, por un tema del descenso. Leones y Chicó tienen la misma necesidad. Son los dos equipos que están en la zona de descenso, lejos todavía de salvar la categoría, pues se encuentran a 15 y 11 puntos respectivamente de Atlético Huila. Por eso el partido de hoy será decisivo si quieren lograr dicho objetivo. Para nosotros todos los partidos siempre en una final, independientemente del rival que tengamos al frente. Sabemos que Medellín es un equipo importante, pero primero tenemos que pensar en Chicó, en hacer un buen partido. Aunque Amaranto Perea no estará como técnico todavía, los jugadores de Leones ya sienten que su llegada al club los fortalecerá en el terreno de juego. Con el programa Amaranto estamos bien, tienen una muy buena propuesta de juego. Creo que nos vamos a adaptar muy rápido al estilo que él tiene y es una excelente persona. Leones viene de su primera victoria en la liga y lo hizo en condición de visitante. Ahora quiere continuar con esta racha, pero en casa. Por lo tanto, es un partido aparte, lo tenemos que tomar como una final. Es seguir con la racha de victorias que tenemos, es ganar en casa por primera vez este semestre en liga. Entonces, queremos seguir sumando en la tabla de reclasificación y en la general y queremos cumplir todos nuestros propósitos. El partido abre la fecha 8 de la liga hoy a las 4 de la tarde en el Estadio de Itaires de Itagüí.